Su asesino se escapó. ¿Dónde vas a encontrar la evidencia? Revisé el archivo hace algunos años. No había nada allí. ¿Se puede solucionar? Bueno, supongo que si crees que los cerdos pueden volar, todo es posible. ¿Por qué alguien estaría atormentado por su muerte? Ella murió. Su asesino escapó. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi aterradora biblioteca. Por si no me conoces, me presento. Mi nombre es Nekane Flisflisher y cada semana, si todo va bien, traigo a este canal los misterios más impactantes de la historia. En el día presente os traigo un caso muy impactante y este es el de Irene Garza. Ocurrió hace muchos años, pero hasta hace poco seguía siendo investigado y seguía generando bastante polémica. Debo deciros que este caso desde el minuto 1 cabrea muchísimo, así que si no tienes paciencia, oye, no veas este vídeo, porque a mí me ha cabreado muchísimo, sinceramente. Y otra cosa más antes de empezar, recordad que tengo un podcast maravilloso llamado ¿Quién es mi asesino? En Podimo, y que esta semana se sube el capítulo 4. Echar un ojo, te dejo aquí abajito, porque está maravilloso. Y seguramente ahora mismo estaré en directo en Twitch, así que nada, dale aquí abajo también y vente para el directo. Y ahora sí que sí, no me enrollo más, y si queréis saber qué le pasó a Irene, ya sabéis. Apaga todas las luces, cierra todas las puertas y poneos cómodos, porque aquí empiezan vuestras nuevas pesadillas. Y bueno, y así más, ¡empezamos! Irene Garza nació en McAllen, Texas, el 15 de noviembre de 1934, siendo hija de Josephine Cisneros y Nicolás Garza. Con el tiempo parece que su madre volvió a casarse y tuvo dos hijos más, Josephine Margaret y Ciro Gilbert. Sin embargo, parece que de los tres hermanos, Irene siempre llamó la atención, no solo por ser la mayor, sino porque su vida siempre estuvo llena de logros. Según quienes la conocieron, su belleza era deslumbrante. Tenía tal gracilidad a la hora de caminar y una voz tan melodiosa que parecía un sueño hecho realidad. Es por ello que la animaron a presentarse a varios certámenes de belleza y para 1958 ganó el concurso Miss All Texas Sweetheart. Se convirtió también en la primera de su familia en ir a la universidad y para 1960 trabajaba como maestra de segundo grado para alumnos indigentes. Su pasión era ayudar a otros, y eso es exactamente lo que se puede leer en varias cartas suyas. Se sabe que era confiada, tímida y que siempre veía lo bueno en otras personas, característica que a veces trae problemas. La tarde del sábado 16 de abril de 1960, Irene subió a su coche y se dirigió a la iglesia del Sagrado Corazón, en McAllen. Era una chica muy devota. Llevaba varios días sin pasar por allí, con lo cual recogió todo y se fue a confesar. Como Irene era una chica tan preciosa, muchos feligreses recordaron haberla visto llegar. Escucharon sus tacones, se dieron la vuelta y al mirarla quedaron embelesados. Era prácticamente una costumbre. Cuando Irene llegaba, todo se paraba. Todos se callaban, se daban la vuelta, la miraban. Y la chica se ponía roja y seguía caminando. Recordaban exactamente cómo iba vestida y lo bien peinada que estaba. Ella siempre iba impecable y no acordarse de ella, según los testigos, era imposible. Las horas pasaron y los padres de Irene se empezaron a hacer preguntas. A sus 25 años aún vivía con ellos, así que podríamos decir que conocían muy bien sus rutinas. A qué hora se iba, a qué hora volvía, con quién se juntaba, con quién no. Y que llegase tarde no era normal. Se hicieron las 10, las 11, las 12, las 3 de la mañana. Y ahí los padres decidieron ir a comisaría. En aquellos tiempos McAllen era una ciudad en la que todo el mundo se conocía. En la actualidad su población ronda los 140.000 habitantes. Pero a medida que volvemos atrás en el tiempo, su censo indica que había menos personas. De hecho, en 1980 tenía alrededor de 60.000 habitantes. Por lo que no es de extrañar que los 60 tuvieran muchos menos. Este dato es muy interesante, pero con esto entenderíamos por qué la policía se puso las pilas. Todos conocían a Irene Garza y la consideraban la chica perfecta de McAllen, por lo que de inmediato empezaron a buscarla. En aquella época, cuando una chica desaparecía, todos pensaban que se había ido con el novio, que se había fugado, que tenía un amante, pero en el caso de Irene no fue así. Dos días después de que la chica desapareciera, concretamente el 18 de abril,
un transeúnte encontró un tacón en una carretera a las afueras de McAllen. Este hallazgo pudo parecer una tontería, pero esta persona inmediatamente avisó a la policía y varias unidades se desplegaron por toda la zona. Van voluntarios, policías, gente de ayuntamiento y un poco más al norte, en un descampado, encuentran el bolso de Irene. Pero este no tiene huellas. Siguen buscando y más al norte encuentran una pieza de encaje que Irene llevaba puesta cuando desapareció. Aparecen más y más evidencias y ahí se lleva a cabo una de las búsquedas más impresionantes de toda la región del Valle de Río Grande. Equipos de buzos se sumergieron en canales de riego. Dos helicópteros sobrevolaron la zona y se desplegaron 65 guardias nacionales por todo McAllen. Se repartieron carteles, hubo grupos de voluntarios y ahí aparecieron dos hilos de los que tirar. En primer lugar, una mujer llamó a la policía diciendo que era Irene y que estaba secuestrada. Dijo que estaba en un hotel, que lo estaba pasando muy mal, pero cuando la policía fue, resultó que la llamada era falsa. Y en segundo lugar, otra mujer llamó diciendo que un sujeto le llamó por teléfono y le dijo que le haría lo mismo que a Irene. Buscan al sujeto, lo arrestan, lo interrogan y parece que el tipo se lo inventó todo. No conocía a Irene, nunca la había visto y simplemente quería asustar a esa mujer. El tiempo pasaba y no tenían respuestas, pero el 21 de abril de ese mismo año, la policía recibió la peor llamada de todas. Y es que alguien había visto el cuerpo sin vida de una chica flotando en un canal de McAllen. Varias unidades se desplazan hasta allí y descubren en ese momento que el cadáver es el de Irene. Supieron de inmediato que la muchacha fue abusada sexualmente y después estrangulada. Pero lo peor de todo es que en ese cuerpo no había rastros de su asesino, porque el agua se los había llevado. La única evidencia que tenían era una huella de zapato ubicada al lado del canal, pero la lluvia la había medio borrado, así que saber la talla era imposible. Es ahí cuando se desata el caos. McAllen estaba en shock y los periódicos no paraban de especular quién la había matado. Un vecino, otro, y la presunción de inocencia no existía. Un periódico de Monterrey, México, llegó a señalar a un hombre llamado Leo de León. No había pruebas contra él, pero decían que parecía culpable porque dos días después murió de un infarto. Decían que fue por la presión, que estaba estresado, que tenía ansiedad y que por eso sufrió un infarto. Irene era tan bella y tan especial que cualquiera podría querer matarla. Se creó una auténtica caza de brujas y los vecinos se apuntaban unos a otros, pero la hipótesis que más peso parecía tener apuntaba a una persona en concreto y esta era el cura del pueblo. Los rumores iban a más y mientras tanto el alcalde del pueblo, Philip Boy, dio un anuncio importante. Habían extendido un cheque en blanco para el departamento de policía y para que hicieran todo lo posible por el caso. Es por ello que se hicieron 500 interrogatorios y más de 50 polígrafos. Se ofreció una recompensa de $2,500 y esta ascendió hasta 10,000. Se interrogó amigos, familiares, vecinos, exnovios, pero lamentablemente nadie sabía nada. Los periódicos comentaban cada cambio en la investigación, cada nuevo sospechoso, cada nueva hipótesis, y la gente dejó de fijarse en el cura, aunque la policía no lo hizo. Es ahora cuando debemos preguntarnos quién era este tipo y por qué la policía no dejó de apuntarlo. Su nombre era John Bernard Fay y en aquellos momentos tenía 27 años. La gente rumoreaba que John siempre miró a Irene de una forma distinta, casi lasciva, pero que ella no se daba cuenta. Era una chica inocente, confiada, no se daba cuenta de nada, pero los feligreses sí lo captaban. Pero claro, los rumores y habladurías no construyen un caso. Lo que lo hace realmente son las evidencias. Y según la policía, este hombre, desde el primer momento, cayó en contradicciones. En primera instancia, John comentó que Irene esa tarde no se confesó. Pero después dijo que sí. Dijo que fue a la iglesia, que se apartaron, que se confesó. Pero después volvió a cambiar la historia. Y dijo que la chica no se confesó en la iglesia, sino más bien en la rectoría. De que aparentemente no quería que nadie la escuchara. Con tantos cambios de versión, la policía buscó testigos. Y ahí aparecieron las siguientes historias. Por un lado estaban las personas que aquella tarde vieron a Irene entrar en la iglesia, pero ninguno la vio salir. En segundo lugar estaban las personas que esa tarde
se fuera a confesar con John Faith. Todas ellas repetían lo mismo. Y es que su cola para confesarse era muy larga, demasiado. Y que además constantemente se iba ausentando. Se le veía nervioso, agitado, y algunos comentaron que sus gafas no eran las de siempre. Y en tercer lugar tenemos el testimonio del padre Joseph O'Brien. Él notó exactamente lo mismo que los feligreses. Y es que John, aquella tarde, no estaba en sus cabales. Estaba nervioso, agitado, no estaba concentrado. Pero algo muy llamativo es que además de todo, tenía las manos y las muñecas llenas de cortes. Y hablando con él aquella tarde, se enteró de que sus gafas se habían roto. Con lo cual, usaba otras muy anticuadas. Todo parecía apuntar a él. Pero las evidencias eran circunstanciales y en un juicio podrían ser echadas por tierra. Fue entonces cuando una mujer dio un paso al frente y denunció una historia que ponía los pelos de punta. Su nombre era María América Guerra y por aquel entonces tenía 20 años. Igual que Irene, ella era muy devota y confiada. Pero un mes antes de la desaparición de la chica, decidió ir a rezar a la iglesia. Y tras arrodillarse y agachar la cabeza, un hombre la saltó por la espalda e intentó amordazarla con un trozo de tela. María luchó con todas sus fuerzas, gritó, golpeó y le mordió la mano a su atacante. Fue algo tan caótico que no le vio la cara, pero aún así se fijó en que sus pantalones eran de color negro y en que además eran idénticos a los de John Faith. En su mente todo estaba claro y además días después, en su dedo, el tipo tenía como un mordisco. Es por ese motivo que María lo denunció. Contó lo que había pasado, pidió ayuda, dijo que John era un peligro. Pero con un par de días de investigación, todo se detuvo. Porque la iglesia lo silenció. Iniciaron una campaña de desprestigio contra esta chica. Y básicamente dieron a entrever que John era intocable. A finales del mes de abril, drenaron por completo el canal donde se había encontrado el cuerpo de Irene y al fondo encontraron un visor de diapositivas. En aquellos tiempos ese aparato era bastante popular, pero dicho objeto era muy especial, así que la policía difundió imágenes. Y días después, el mismísimo John Faith se presentó en comisaría y dijo que era suyo. Este hombre aparecía en todas partes, así que dos días después, y en el mes de mayo, lo llaman y lo interrogan. Le hace las mismas preguntas de antes, pero esta vez le piden horas exactas. Horas, minutos, segundos. Y John tiene respuesta para todo. Dice que el día de los hechos, Irene se fue de la iglesia a las 7:15 minutos. Y ahí los agentes le preguntan por sus heridas y sus gafas. Y John les cuenta una historia muy extraña. Dice que mientras confesaba a Irene, se le cayeron las gafas y se rompieron. Así que decidió ir a la rectoría a buscar otras. Pero lamentablemente no tenía llaves. Salta el muro, se tropieza y se corta las manos y las muñecas. Fin de la historia. No tenía nada más que decir. Pero la policía tenía más preguntas. Y de inmediato le comentan el ataque de María. Los agentes habían visto los horarios de todos los religiosos de la iglesia del Sagrado Corazón. Y el día de los hechos, John estaba de servicio. John estaba en la iglesia al mismo tiempo que lo estaba María. Pero él lo negó todo. Dijo que a las 5:30 debía tocar la campana de la iglesia pastoral. Y que por tanto se fue un poco antes. Mientras que el ataque de María ocurrió entre las 6:30 y las 7. Una vez más, le preguntaron por la herida que tenía en uno de sus dedos. Una herida que apareció después del ataque. Pero él dijo que no era un mordisco. Dijo que el día antes del ataque se pilló el dedo con un mimeógrafo. Y que en realidad no era un mordisco, sino más bien un pellizco. Dijo que la gente estaba confundida, que no lo tenían claro, tenía excusa para todo. John Faith era desesperante. Y lo peor de todo es que la iglesia lo estaba protegiendo. Sin embargo, los agentes no se iban a rendir. Y buscaron testigos que echaran por tierra su historia. Es ahí cuando otros religiosos contaron que a las 5:30 John no tocó la campana. A esa hora no se presentó. Y la herida de su dedo no estaba presente el día de los hechos, sino más bien después de este. Todo era circunstancial y lo único que podían hacer era someterlo a la prueba del polígrafo, la cual reveló algo muy interesante. Se solicitó la presencia de un experto en dicho campo y cuando John llegó,
El hombre se quedó en shock. Este religioso estaba intentando controlar su respiración, mantenerse tranquilo y totalmente impasible. Literalmente estaba intentando burlar a la máquina y que todas sus mentiras fueran vistas como verdades. Estaba sentado, impasible, respirando profundamente, pero aún así en varias ocasiones lo pillaron mintiendo. Y John lo negó todo. En agosto de 1960, la causa contra John fue llevada a los tribunales. Y en ese momento hizo las maletas y se fue del estado, convirtiéndose en un fugitivo. No obstante, su rostro aparecía por todas partes y al final se entregó. Pero no os penséis que la historia acaba aquí, ya que por desgracia solo acaba de empezar. Se creía que este hombre fue prejuzgado por la población y por tanto hicieron el juicio en Austin. Un jurado popular compuesto por 12 miembros lo declaró culpable, pero por desgracia el veredicto no era unánime. 9 de los 12 miembros dijeron que era culpable, pero como faltaban 3, el juicio se repitió 2 años después. O bueno, no se repitió, porque llegado el momento, John presentó un alegato de no contestación y todo el caso se paralizó. Por asaltar a María fue condenado a pagar $500, pero por el caso de Irene, nadie hizo nada. No se habló del tema, no se supo nunca más nada y sencillamente se barrió bajo la alfombra. La iglesia rápidamente quiso que el tema fuera olvidado y John fue enviado a Assumption Abbey, una institución católica de vida monástica. Temporalmente viviría enclaustrado y dedicándose en cuerpo y alma a Dios. Pero para eso, antes debía ser evaluado por otro religioso, concretamente por Dale Tachney. Como es normal, Dale quería saber lo que había pasado y poco a poco se fue acercando más a John. Le daba sus clases, explicaba cómo debía comportarse, qué debía hacer y de vez en cuando le preguntaba por el caso de María y por el caso de Irene. A lo que John se limitaba a responder diciendo que la iglesia le había salvado y que la iglesia lo había tapado todo. Con el paso de los meses vieron que John no estaba hecho para esa vida. No quería ser monje, no quería estar encerrado y los altos cargos le pidieron a Dale que le enseñara a volver a la vida normal, que ya no lo instruyera más, que hiciera lo que hiciera sería inútil y que lo mejor que podían hacer era enseñarle a ser una mejor persona. Se mantuvo en silencio, se levantó temprano cada mañana, hizo todo lo que hacían los monjes y parecía progresar, pero a medida que pasaba el tiempo, rogaba para que supiera que no quería pasar su vida allí. Los altos cargos sabían que Dale estudió psicología y por tanto le pidieron que lo reformara. Le insinuaron que John era un peligro y Dale investigó un poco. Le dio charlas, algunas terapias y este hombre se abrió, contándole que atacó a María y que tiempo después mató a una chica. Le dijo a Dale que no podía contenerse, que las mujeres lo estaban provocando. Verlas arrodilladas, rezando, vulnerables, escuchar los tacones. Todo eso lo irritaba muchísimo e inevitablemente las atacaba. Le molestaban las mujeres con tacones altos que caminaban sobre suelos duros. Clic, clic, clic. Ese clic le causaba ansiedad. Durante meses le estuvo tratando y al final lo mandó a diferentes iglesias. Y como allí no atacó a nadie, le dio el alta. Fue entonces cuando lo enviaron a un centro de retiro ubicado en Nuevo México. Y allí John se enamoró. Conoció a una chica, se gustaron. Y en 1971 dejó la vida religiosa para ser un hombre normal. Ante esta información, Dale Tachney no se pudo callar y de inmediato se puso en contacto con el padre O'Brien de McAllen. Le escribe una carta, se lo cuenta todo, le dice que John se va a casar, que quiere tener hijos y el padre O'Brien le manda otra carta al departamento de policía. Estimado jefe, acabo de recibir un aviso de que John Faith se ha ido de Denham Springs, Nuevo México y que ahora vive en Chicago. Está buscando empleo como laico y ya no funcionará como sacerdote. Esta fue su propia decisión y no se debió a un problema. Si necesita más información, no dude en llamarme. Atentamente, Padre Joseph O'Brien. Como veis, nadie se fiaba de este hombre. Todos sabían que él había cometido crímenes terribles, pero no podían demostrarlo. Y mientras tanto, este sujeto rehizo su vida lejos de la iglesia. Se casó, tuvo 3 hijos, hizo obras de caridad, donó alimentos. Pero entonces Dale Tachney decidió que ya no podía soportarlo.
Una noche de abril del año 2002, llamó a la policía de San Antonio para denunciar que John Fate era un asesino. Dijo que tiempo atrás cometió un crimen en dicho lugar, pero por desgracia se confundió, porque Irene Garza fue asesinada en McAllen, no en San Antonio. Contó la historia, dio el testimonio, pero la gente que la atendió no encontró el expediente, porque básicamente no lo tenía. No obstante, dicho agente no se dio por vencido, y durante bastante tiempo buscó información. Movió expedientes, habló con otros departamentos, y acabó contactando con aquella persona que manejaba el caso de Irene, el Ranger de Texas, Rudy Jaramillo. En noviembre de ese mismo año, Rudy Jaramillo llamó a Dale. Se enteró de la historia, intercambiaron datos, y Dale se ofreció voluntario para llamar a John y grabar la conversación. En 2003, el padre O'Brien se animó a hablar y contó que John tiempo atrás le confesó que mató a Irene. Y eran dos hombres que sabían la historia, dos hombres que dijeron que el mismo John les contó la verdad. Así que en 2004, los investigadores le presentan el caso al fiscal del distrito, René Guerra. Pero por desgracia, la historia no acabaría aquí. Dos años antes de esto, concretamente en 2002, René Guerra hizo unas declaraciones que ponían los pelos de punta. Su asesino se escapó. ¿Dónde vas a encontrar la evidencia? Revisé el archivo hace algunos años. No había nada allí. ¿Se puede solucionar? Bueno, supongo que si crees que los cerdos pueden volar, todo es posible. ¿Por qué alguien estaría atormentado por su muerte? Ella murió. Su asesino escapó. Según él, no había evidencias. Los testigos no valían nada, no había pruebas. No había absolutamente nada. Y cuando en 2004 se quiso reabrir el caso, este hombre se opuso. Para empezar, dijo que Dale llamó a San Antonio, no a McAllen, y que por tanto, el caso al que se refería era otro muy distinto. El padre O'Brien en aquel entonces tenía demencia, y por tanto su historia no tenía sentido. Y ya para acabar, no había pruebas físicas. Y ahora os preguntaréis, ¿y por qué un fiscal diría cosas como estas? Y la respuesta es muy sencilla. Y es que la policía, al escuchar todo esto, investigó al hombre y descubrió que pertenecía a una familia muy poderosa y vinculada a la iglesia. Públicamente, durante bastantes meses, él y el jefe de policía de McAllen se estuvieron peleando. Apareció el tema en periódicos, en revistas, en la radio. Pero al final, en marzo de 2004, el fiscal parece entrar en razón y el caso es llevado a los tribunales. Llevan el caso a juicio, mueven papeles, mueven todo el tema. Pero, llegada la hora de la verdad, este crimen no se trata con respeto. No se llama a testificar ni a John Fate, ni a Dale Techney, ni tampoco al padre O'Brien. No había evidencias físicas, testigos de peso, no había nada. Y por tanto, el caso se archiva. Con el paso de los años, el caso se olvida. Y algunos testigos empiezan a morir. Entre los cuales está el padre O'Brien, quien falleció en 2005. Pero en 2015, alguien decidió que esta historia debía reabrirse. Todas las pruebas fueron revisadas, y en 2016, John Fate, de entonces 80 años, fue arrestado en Scottsdale, Arizona, por el presunto asesinato de Irene Garza. Todo apuntaba que una vez más, este hombre se podría librar. Había pasado mucho tiempo, era un hombre mayor, la iglesia tenía mucho poder, y otra vez empezaron las tonterías. La defensa pide una fianza, la acusación otra, pero el juez impone una de $1,000,000 y automáticamente empieza el juicio. El juicio empezó en 2017 y en él no solo se expusieron las evidencias que había tiempo atrás, aquellas que podían parecer circunstanciales, sino que se presentaron pruebas de un posible trato hecho entre los altos cargos de la iglesia y el anterior fiscal de este caso. Había pruebas de esto, y entre ellas había una carta escrita entre clérigos en la cual mencionaban que la reelección de Kennedy y de cargos de la iglesia podían verse afectadas por el crimen de Irene. Tenían que silenciarlo, hacer que desapareciera, y por ese motivo, John no pagó por lo que hizo. Por otra parte, salió el testimonio de un reportero llamado Darrell Davis, el cual aseguró haber hablado con un clérigo sobre este tema, y que este le contó lo mismo de la carta. Que el tema tuvo que silenciarse, que había mucho en juego, y Dale Techney tuvo la oportunidad de subir al estrado. Es por ello que el 7 de diciembre de ese mismo año, John Fate fue declarado culpable. Los fiscales pedían para él 57 años de prisión, el mismo tiempo que había pasado desde la muerte de Irene. Pero la condena fue otra muy distinta,
y es que recibió cadena perpetua. Aunque en realidad no pasó mucho tiempo entre rejas, ya que a principios de 2020 falleció en prisión por causas naturales. Así que ahora es tu turno. ¿Tú qué opinas del caso? ¿Y crees que en realidad se hizo justicia? Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya parecido muy interesante y que sea así me dejéis un buen like y un comentario aquí abajito. Porque ese pequeño gesto, creedme, ayudaría muchísimo al canal. Déjame un comentario aquí abajo, un like, comparte un poco el vídeo y eso de verdad, se agradece muchísimo. Y ahí va la pregunta del día, la cual es la siguiente. ¿Creéis que en este caso realmente se hizo justicia? Y la palabra secreta es... Iglesia, deja Iglesia aquí abajito y en cuanto lo vea, en cuanto pueda, te daré like. Y ahora sí que sí, voy despidiéndome. Aquí abajo tenéis todas las fuentes consultadas, enlace directo donde conseguir mis libros y todas, pero todas mis redes. Tengo Facebook, Twitter e Instagram y Twitch, que también tengo Twitch y seguramente esté en directo ahora mismo. Y por ahí te digo los cambios, las novedades y multi de charlas más. Y ahora sí que sí, nos vemos en mi próximo vídeo. ¡Chao!